A ver. ¿Admitimos a todos? Sí. Ah, ahí está la función admitir todos. Sí. Buenísimo. Buenas. Hola, hola. ¿Cómo están? Buenas. Hola, buenos días. Buen Buen día, ¿cómo día. están? Bienvenidas, bienvenidos. Buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo están? Hola, Sil, ¿cómo estás? Bien. Mucha comunidad Yupa, qué bueno. Buen día. Hola, buenos Hola, días. Juli. Hola, Javo. Buen día, ¿cómo andan? ¿Cómo andan? Yes. Buen día. Buen día. Hola, buenos Hola, días. Caro, ¿cómo estás? Yeah. Luis Forquera está en la calle, pero está firme. Bien ahí, Luis. Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Tuve que salir a comprar, por eso. Te esperamos, te esperamos. Bueno, gracias. Ahí estamos advirtiendo más personas. Se van sumando. Somos un montón. Bien ahí, qué bueno. Una banda, diría. ¡Hola, Cami! Bueno. Buenísimo. ¿Cuántos somos ya? Casi 50, 49. Qué bueno. Un montón. Buenísimo. A ver, a ver. Buenos días, nos saluda Emilio Figueroa desde Río Gallegos, desde la UMPA. Leo Álvarez, hola Leo, de La Pampa. Hola Lou, ¿cómo estás? Bueno, buenísimo. Esperamos un minutito más, esperamos hasta las 5 Cuando y ustedes crean, empezamos, si quieren, sí, cuando ¿sí? ustedes quieran. Sí, esperemos un segundito más. Dale. Me imagino que están Bueno. todos con mate, porque la idea es que sea una mateada virtual. Nosotros todos los estamos esperando con matecito. A Me lo ver. preparo en estos 5 minutos entonces. Ahí voy. Vamos, Javi. Yo también ya me voy a preparar el mate. Bárbaro, buenísimo. Qué bueno. Hola, Lucía. ¿Cómo andás? Qué bueno. Bueno, tengo. ¿Cómo estás, Lu? Tanto tiempo. ¿Y vos? Bien, todo bien. Acá un Hola, montón somos. Lucía, qué bien, Hola, Lucía, hola. hola, hola. ¿Cómo estás, Cami. Lucía? ¿Cómo estás, Bien. Lu? Qué gusto verte, qué sorpresa. Bienvenida. Mira. Qué bien, cómo se Gracias. fueron sumando los talleres de extensión. Qué bien ahí. Hola Lucho, compañero. Ah, nuestro querido amigo Está Lucho Lucho Barrera. Carrera. Sí. Bueno, si quieren ya vamos empezando. Los tenemos a Néstor, tenemos a Fabri, estamos con el Abus. A ver. Y somos 57 en este momento. Ahí está Romy Colachi, la estoy admitiendo. Y bueno, vamos empezando con esta mateada virtual. Antes que nada, bueno, les doy la bienvenida. Este es el primer ciclo de extensión. La extensión más allá de la ventanilla es el título de nuestro ciclo. Bueno, queremos agradecer. Tenemos más de 90 inscriptos en este momento. Tenemos casi 60 personas que estamos acá en esta mateada virtual. La idea es que esto sea un encuentro, que sea una charla, una conversación. Entre nosotros vamos a tener unos disparadores
que van a propiciar este encuentro. Pero bueno, antes que nada quería agradecer a la comunidad del IUPA porque son un montón de inscriptos entre estudiantes, graduados, docentes, personal universitario que también está participando, instituciones amigas que tenemos en convenios y demás que están inscriptos, así que eso nos pone muy muy contentos porque es algo que queremos apuntar un poco con esta conversación que vamos a entablar, y también agradecer a las universidades que están, a representantes de universidades que están inscriptas e inscriptos. Tenemos a la Universidad Nacional del Mar del Plata, muchos docentes, estudiantes, la Universidad Nacional de Río Negro, a la del Comahue, a UNOVA, que es la Universidad Nacional del Noroeste de Buenos Aires, Universidad Nacional de la Patagonia Austral, Universidad Nacional de Tucumán, Universidad Nacional de La Pampa, de la Universidad Nacional de la Patagonia, San Juan Bosco, y la Universidad Nacional de Avellaneda. Pero también quería contarles que tenemos escuelas docentes de escuelas primarias, secundarias, y también de jardines. Tenemos de jardines de Mar del Plata, Néstor y Fabri, y también tenemos de nuestra ciudad que están inscriptos las docentes. En el formulario de inscripción nos decían que bueno, les interesa mucho por la articulación que pueden tener las instituciones, ¿no?, educativas de nivel primario, secundario, de jardines con la universidad, así que bienvenidas y bienvenidos los docentes que están inscriptos de estas instituciones. Y no me quiero olvidar, ya mismo les voy a agradecer a quienes estuvieron organizando este evento, porque si bien es un evento online, que nos encantaría que esto sea presencial, y ya lo vamos a tener, esperemos que todo esto pase para tenerlo en la presencialidad, en nuestro auditorio del IUPA o donde sea, pero que podamos compartir presencialmente. Pero bueno, detrás de toda esta organización virtual la tenemos a Agus Pico, a José Monasterio, a Pato Sotomayor, a Mari Ponce de León, que estuvieron específicamente en la organización, pero también somos un montón más dentro de la Secretaría de Extensión. Agradecer por la difusión al equipo del Centro de Producción, del IUPA, a Nico Martínez, a Denise González, a Flor Di Toto, y muchos más que también están dentro de esos equipos, pero ellos nos estuvieron ayudando específicamente con esto. Y los que hacen magia, decimos nosotros, nuestros amigos de la técnica del IUPA, al Mauri Hapkin, a Fer Sánchez y al Fran Rodríguez, que están atrás de todo esto, atrás del streaming, que si sale, que no sale, si no sale vamos a subirlo igual porque lo estamos grabando ya mismo. Así que bueno, como dije, el objetivo de este ciclo es esto, es encontrarnos, es compartir un mate virtual y es poner un poquito en debate y en tensión, podemos decir, estos conceptos de extensión, de prácticas sociocomunitarias. En este ciclo también vamos a tener proyectos de extensión que trabajan específicamente en lo que es accesibilidad. Invitamos también a las chicas del espacio de género para estar en el último encuentro del ciclo, así que bueno, vamos a tratar lo que es enseñanza sexual integral, también con una graduada de nuestra comunidad del IUPA, así que bueno, va a ser bastante... Va a ser para plantar una semillita de todas las cosas que queremos lanzar para el año que viene, pero les damos la bienvenida muy afectuosa a lo que es este ciclo de extensión universitaria del IUPA. Y ahora, bueno, Agus, yo te voy a ceder la palabra para que expliques de qué va el nombre del ciclo. Sí, claro. Un poco la idea del nombre surge de un proceso de trabajo, digamos, que producto de todo esto, digamos, de toda esta virtualidad repentina, nos pudimos juntar a reorganizarnos en la Secretaría y a pensar y a charlar, a leer, a discutir. Y en esta observación que hacemos de nosotros mismos y en dónde estábamos, nos damos cuenta de que un poco en lo que es la dinámica del IUPA, extensión se había convertido en la ventanilla de extensión, que era como, bueno, ese espacio donde vas a preguntar si, no sé, por las becas, por un seminario, por un curso, donde ibas a pedir agua para el mate, que también era una discordia el tema del agua para el mate. Pero bueno, era como ese espacio, vamos.
que representaban la comunidad. Lo que empezamos a pensar, digamos, es, bueno, ¿por qué? O sea, ¿qué queremos nosotros? Sabemos qué es una ventanilla, digamos, creo que todo el mundo sabe lo que es una ventanilla, pero ¿qué es la extensión, digamos? Un poco ese era el truco, digamos, a veces la palabra, la metáfora o el nombre es la ventanilla de extensión oculta, ¿qué es la extensión? Y un poco nosotros nos empezamos a preguntar eso, y a preguntarnos qué extensión queríamos para la universidad. Bueno, en esa reflexión y con esas preguntas que hoy estamos empezando a abrir acá y que queremos que continúe, bueno, nos surgió generar estos espacios de diálogo, sobre todo porque pensamos que un más allá de la ventanilla implica poder encontrarnos, porque no hay extensión si nos encerramos, digamos. No hay extensión si dejamos que una ventanilla nos separe, si nos encerramos en la universidad, y sobre todo no hay extensión si estas ventanillas o esas barreras hacen que no podamos discutir o charlar sobre temáticas que son importantes para el desarrollo de la universidad, de la extensión, en general, digamos, de las sociedades en las que nuestras universidades están insertas. Entonces, bueno, de ahí surge este nombre y esta propuesta que esperamos que sea un puntapié inicial para seguir discutiendo estos temas. Gracias, Abu, buenísimo. Y bueno, ya vamos adentrándonos con la charla que queremos generar. Quiero presentar a nuestros dos invitados de hoy, que los tenemos a Néstor Cecchi, un amigo de la casa, docente y especialista, por no decir un grosso, de lo que son las prácticas sociocomunitarias de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Y también lo tenemos a Fabri, que nosotros decimos siempre que es nuestro guía en los caminos de la extensión, y ya desde hace 3 años que estamos con él, un amigo de la casa, por supuesto, es subsecretario de Articulación Académica con la Enseñanza Secundaria de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Mar del Plata. Como dije, es un amigo de la casa. Y bueno, ahora vamos a hacerle un par de preguntas, no van a ser muy incómodas, Néstor y Fabri, les comentamos, bueno, no los queremos incomodar. Incomode, de eso se trata. Comentarles que lo que queremos justamente es propiciar la charla, pero nos tenemos que ordenar, porque este medio virtual nos permite esto, es como cuando estamos en un aula. Les queremos comentar que para pedir la palabra lo pueden hacer a través del chat que tenemos ahí abajo, hay una herramienta que dice chatear, pueden escribir ahí, como para que yo les dé la palabra, ¿sí? Yo les voy a estar leyendo. Si no, pueden levantar la manito, hay un botón de levantar la manito, no lo veo ahora yo, pero hay un botón de levantar la manito, y ahí también para darles la palabra, ¿sí? Y si no quieren abrir los micrófonos, y porque tienen vergüenza o lo que sea, pueden hacer las preguntas en el chat y las vamos a ir leyendo. Pero es muy rico que podamos generar esta charla, ¿sí? Así que bueno, esas son como las 3 formas para que puedan participar más ordenados, nada más que solo eso. Así que bueno, ¿querés empezar a incomodarlos, Agus, vos? Bueno, igual vamos a empezar con una fácil que tiene que ver más que nada con el título que ellos propusieron. La pregunta sería, como bien simple, ¿qué son las prácticas sociocomunitarias? ¿Por qué hoy nos juntamos a hablar de esto? Bueno, ¿por dónde empezamos? ¿Querés empezar vos, Fabio? ¿El mayor? No. Dale vos y yo te aprovecho, sigo. Aprovecho que Fabri no habilitó la cámara, entonces tengo la posibilidad de decir que Fabri es el mayor. No, mentira. Mentira. Yo siempre le echo la culpa a que el otro es mayor que yo. Difícilmente encontrar muchos mayores que yo en estos caminos, pero bueno, sigo con gusto. Especialmente cuando uno se acompaña de amigos como Fabricio, que venimos transitando juntos hace bastante tiempo esta idea de las prácticas. Mira, ahí está Romina, nuestra queridísima secretaria de Extensión de la Universidad de Mar del Plata. Y está bueno contar una historia, mira, porque las prácticas comunitarias de Mar del Plata, que surgen con una ordenanza efectivamente en el 2011, tienen que ver con un trabajo de muchos.
pero en particular de un grupo de estudiantes que habían tomado esto como una actitud militante. Esta idea de pensar en clave de que los estudiantes son protagonistas de las prácticas comunitarias es central en cualquier proceso. Pero digo, Romina, que es nuestra secretaria de Extensión, muy querida en nuestra Mar del Plata, puede dar cuenta de esto, porque Romina en este momento ejerce un papel importantísimo en la conducción de las prácticas comunitarias en nuestra universidad. Pero yo digo, casualmente o no tanto, Fabricio y yo ocupábamos cargos de gestión en ese momento, cuando en Mar del Plata, en el 2011, se ponen en marcha las prácticas comunitarias, los dos estábamos a cargo de buena parte de la gestión. Fabricio como secretario de extensión de nuestra universidad y yo era en ese momento secretario académico. Bueno, la vida nos va encontrando en distintos lugares, en este caso hoy compartiendo unos mates. Pero yo digo, ¿cómo las historias se van repitiendo? Fabricio y yo, que en ese momento estábamos peleando juntos por las prácticas, en este momento nos encontramos nuevamente, entre otras cosas, claro, en esta mateada de mañana. Historias que de alguna manera dan sentido. Entonces, rescato, qué interesante la presencia de estudiantes en este encuentro, porque son precisamente los estudiantes los que saben empujar y cargar mejor este cargamento valioso, esta mochila valiosa. ¿Sí? Son precisamente los estudiantes los que de alguna manera, con su actitud naturalmente militante, van a ser los encargados de llevar a buen puerto, al mejor puerto, las prácticas comunitarias. La pregunta es, ¿qué son? Digo, tiro dos o tres cositas como para empezar la conversa, ¿sí? Pero hagámoslo abierto, ¿eh? Yo tengo agua para el mate, todavía tengo un rato, así que empiezo a tirar alguna idea central. A mí me parece que hay por lo menos tres cosas importantes. Después mi compañero Fabricio me va a acompañar en alguna de estas reflexiones. Digo yo, Fabricio, les digo a todos, tres cosas importantes. La primera, que tenemos que pensar que las prácticas comunitarias, o como las llamemos, son en primer lugar un acto educativo. Es una estrategia para enseñar y para aprender en contextos reales, de problemas reales. Entonces, en primer lugar, desde mi perspectiva, desde nuestra perspectiva, claro, hay que pensar las prácticas comunitarias como un acto educativo que se permite la universidad, que se invita a la universidad, ¿sí?, para enseñar y para aprender sobre problemas reales en contextos reales. Uno. Dos. ¿Qué otra cosa son las prácticas comunitarias? Un modo de interactuar con otros actores comunitarios, con vecinos, con organizaciones sociales, con organizaciones y movimientos sociales, para interactuar con una lógica, con una perspectiva transformadora, con esos problemas reales legitimados, junto con actores y organizaciones sociales. ¿Sí? Tres. Es el mejor modo de salir a la cancha, de bajar a la cancha, de que la universidad salga del banco de suplente, salga de la tribuna y entre a jugar el partido en la cancha. Porque ahí, en ese partido, es donde realmente se dan aquellas cuestiones que contribuyen a la formación integral, a la formación crítica, a la formación ética, a la formación política de los graduados, de los estudiantes, pero también de la universidad toda, ¿no? Digo, estas tres cositas como para empezar la conversa, pero mi amigo tiene seguramente mucho más para comentar y para seguir charlando. No, muy bueno, Néstor, como siempre, y situar un poco también de dónde venimos, en el caso nuestro, en nuestra relación institucional y experiencial, en este caso con la Universidad Nacional de Mar del Plata. Antes voy a retomar esos tres puntos que vos nos propusiste, que me parece que sintetizan muy, muy
claramente aspectos centrales de lo que tiene que ver con esto que nos ocupa, que son las prácticas sociocomunitarias o socioeducativas o la denominación que vayan adquiriendo o que tengan en la diversidad, digamos, de nuestro mapa extensionista nacional y provincial. Antes chiquito, sin entrarle mucho a la formalidad, porque no, soy bastante informal y sepan disculpar, pero quería agradecer y hacer un reconocimiento porque en principio la metáfora que nos está reuniendo, más allá del tema específico que son las prácticas, y lo que forma parte de esta agenda que nos ofrece el IUPA, que para mí es una segunda casa, tiene que ver con esta ventanilla que Agustín, y agradezco a Agustina, Josefina y a Ale, con la que establecimos una relación de amistad, como ella bien decía, hace 3 años. La ventanilla, digamos, da una idea, esta metáfora me parece muy acertada, porque sitúa también algo que hace a las prácticas, que es la gestión. Que después me parece interesante que volvamos sobre el punto. ¿Qué entendemos por gestión? Porque está íntimamente ligada, es vinculante, es inescindible de lo que hace a cualquier tipo de definición política, de práctica política institucional, me refiero, y en este caso con las prácticas y esta formulación que bien nos interiorizaba Néstor, que tenía que ver con el acto educativo. Así que quiero rescatar esa metáfora para que después volvamos sobre ella, porque me parece más que necesario. De estos 3 puntos, para ser breve y seguir con la charla, me parece que lo que plantea Néstor, no podemos ingresar al terreno de las prácticas en tanto dispositivo que se vincula obviamente con una reformulación, una intencionalidad de reformulación, de rediseño, reconfiguración, de reinvención del acto educativo, sino previamente tenemos una definición en contexto, situada, historizada, en cada ámbito de lo que refiere a la extensión. Y nosotros lo hacemos desde la extensión crítica. Me refiero a nosotros, a muchos de los que estamos aquí participando, son los que conozco directa o indirectamente, y confluimos en esta visión, en esta perspectiva que define la extensión crítica como opción epistemológica, inscripción en un proceso emancipador, tal cual definía Néstor, de lo que se llama la dialéctica abierta y situada en la contingencia de la práctica, y siempre vinculada a un conocimiento relacional, situado, comprometido, con densidad histórica y territorializado. En estas coordenadas, sí, muy groseramente expuestas, donde nosotros empezamos a definirnos en esto de, bueno, a partir de esta cuestión de la extensión crítica, cómo la entendemos en términos de proceso, de movimiento, de intencionalidad, allí llegamos a este dispositivo que implica la reinvención de algún modo, no porque vayamos a ser absolutamente creativos en la cuestión, porque tenemos raíces que entiendo que son muy más que conocidas, desde lo freiriano, pasando por distintos otros referentes de la educación, llegamos a esto que son las prácticas. Entonces, definir primero cómo entendemos la extensión, cómo entendemos integralidades, no solamente de funciones, bien lo decía Néstor también, lo que hace a lo intracurricular, lo que hace a lo intrainstitucional, a lo interinstitucional, a lo territorializado, estas integralidades que después definen, nos permiten definir lo que es una formación integral de sujetos y colectivos. Y la cuestión de la experiencia, el valor de la experiencia y de la comunicación. Yo creo que son algunas de las cuestiones, de los atributos fundamentales. Después, en la discusión y el tratamiento, insisto, que tiene que ser siempre contextualizado en razón de ser de la propia historia de cada uno de los ámbitos, de los propios actores sociales y académicos, y de la propia gramática académica que se defina, allí las temporalidades de las prácticas, la definición en términos de cómo esto es implicada, es inscripta en lo que es al orden institucional educativo, me parece que desde allí se definen, insisto, de manera situada, el qué, cómo, para qué, con quién, dónde, que son los interrogantes que de algún modo nos movilizan en este encuentro, esta metáfora de las prácticas, para entender esto del acto educativo en la vinculación de lo que se llaman las funciones sustantivas de la universidad.
Gracias, Fabri. Y yo ahora quería preguntarles, ¿no? Escuchándolos cuando dicen, cuando en la primera definición o el primer punto que dice Néstor, que es un acto educativo, las prácticas comunitarias, sociocomunitarias, que nos dan herramientas para pensar y aprender en contextos reales. Y por ahí me estoy adelantando un poquito, pero porque soy un poco ansiosa yo. Quería preguntarles cómo. Porque muchas veces es esa la pregunta que a mí me resuena, el cómo. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo llevamos adelante la práctica sociocomunitaria, sí, o socioeducativa? Por ahí es, decirlo a través de experiencias es como mucho más simple, pero estaría bueno que si me pueden, por ahí es la segunda pregunta que sí, ustedes propusieron. Mira, de alguna manera, Fabricio ya nos marcó las coordenadas con esta intervención, ya nos marca las coordenadas. Por eso yo, digamos, celebro que Fabricio haya de alguna manera viene dejando marcas en el IUPA para decirnos por dónde van las prácticas, ¿no? Y las marcas son las que nos acaba de recordar Fabricio. Yo digo, ¿todas las prácticas son buenas prácticas? No necesariamente. Por eso Fabricio dice claramente articuladas de perspectivas críticas. Las buenas prácticas, por lo menos para nosotros, lo que nos sostenemos en nuestro accionar desde estas perspectivas críticas, de la extensión crítica, pensamos que no todas las prácticas son buenas prácticas. Porque podría ocurrir que con las mejores intenciones estamos cristalizando, perpetuando, afincando asimetrías que no queremos afincar, ¿sí? Dicho esto, es, ¿cuáles son las buenas prácticas? De alguna manera, en principio, las que se hacen con estudiantes, siempre con estudiantes, participando activamente de los procesos de enseñar y aprender. Esto implica que la universidad, los estudiantes interactúen con el territorio, estudiantes en el territorio, aprendiendo de los problemas que de alguna manera emergen de la realidad territorial. Pero esas buenas prácticas siempre implican mucho más una instancia planificada de aprendizaje que incluya una escucha, porque el estudiante va a ir al territorio, al barrio, se va a conectar con los vecinos y con las vecinas para escuchar y para aprender, también para contribuir en la resolución de algunas temáticas, pero en principio para escuchar y para aprender. Esto implica una instancia de sensibilización para que el estudiante de alguna manera vaya dispuesto a. ¿Por qué digo esto? Porque algunas veces hay algunas prácticas que se sostienen en procesos de donación, como si la universidad tuviera solamente que donar cosas, donar conocimiento, donar insumos, donar. Y algunas veces, claro, la realidad nos invita a que la universidad se involucre y aporte algunas cuestiones, conocimiento, insumos, sí, claro. Pero las prácticas educativas, las prácticas territoriales, las prácticas sociales educativas son en principio un acto de encuentro, de encuentro, de interacción, donde vamos a escuchar y a aprender y también a contribuir. Pero en el marco siempre de una actividad educativa planeada, supervisada con una tarea docente, supervisada y mirada desde perspectivas críticas, con diálogo, con interdisciplina, donde se encuentran las disciplinas, pero también que implica un proceso integral, proceso que incluye a la academia, claro, sí, en tanto acto educativo, a la extensión como un motor político en esta interacción, pero también a la investigación, a la sistematización de lo que ocurra. Como un modo, me gustaría después escuchar otras voces, porque ahí veo amigos y amigas que tienen tanto para decir, tanto para decir. Después charlamos, abramos un poquito la conversa esta. Pero me parece a mí que es central también que entendamos este acto educativo en clave de procesos integrales, procesos integrales, donde pasen un montón de cosas siempre en clave de diálogo con otros actores, con otras disciplinas, con otras funciones sustantivas, como decía Fabricio recién, ¿no? Me parece que son procesos integrales. Es una perspectiva, ¿no?
Sí, ahí, si me permiten brevemente para esto, bueno, generar lo que se propone, digamos, el encuentro y sobre todo esto último que decía Néstor, que era que charlemos y cada uno, también, obviamente, todos tomemos la palabra. Yo por ahí reflejarlo en esto que vos, Ale, preguntás o que nos compartís el interrogante. Por ahí tres propósitos que estaba repasando en el sistema. Bueno, Néstor lo tiene mucho más conocido y ha publicado y es un referente ineludible en lo que hace el sistema de prácticas a nivel nacional e internacional. Pero digo, tomando como referencia uno de esos ejemplos, estaba repasando el de la Facultad de Ciencias Humanas de La Pampa, ahí en su reglamento de prácticas figuran como tres propósitos, tres grandes propósitos, que de alguna manera sintetizan esta cuestión. Y el primero se propone consolidar la integración de la universidad con la sociedad. El segundo, contribuir al fortalecimiento de las formaciones integrales de los y las estudiantes. Y el tercero, construir saberes socialmente significativos. Entonces, ahí, digamos, ingresando a estas tres líneas, que podrían ser más, por supuesto, pero haciendo uso de estas tres, se observa lo que nos planteaba Néstor. Es decir, bueno, una definición política institucional que da lugar a un proceso de curricularización, que antes, no lo señalé anteriormente, es decir, las prácticas no son un dispositivo aislado, sino que deberían inscribirse en esto que señalaba también, que es la definición política institucional de redefinición o de definición del acto educativo en términos de que incluye un proceso de curricularización de la extensión. En integralidad de funciones, entonces con investigación, con gestión, con innovación también, y obviamente con la enseñanza y aprendizaje. Digo, este es el primer eje que permite, que viabiliza, que habilita, que genera las circunstancias, las condiciones, los recursos, las acreditaciones académicas también para docentes y estudiantes, y todo el personal también que permite que esto se lleve adelante, el personal universitario me refiero, mal llamado no docente, que hace justamente a la integración, uno de los planos de integralidades que es la universidad como parte de la sociedad, no como algo aislado, no desde la muralla y de la adentro y la afuera, centro-periferia, sino como parte de la sociedad. El segundo, que tenía que ver con la formación integral, obviamente hace a esto que se llama muchas veces la intemperie áulica, y Jorge Castro lo impulsó fuertemente, que tenía que ver con desarrollar ese acto educativo, esa experiencia, esa práctica docente, de práctica de enseñanza y aprendizaje, de manera situada, en territorio, en comunidad, en ámbitos que no son los propios cotidianos de lo institucional, donde estamos en cierto grado de inercia, digamos, en cuanto a nuestros quehaceres. Y el tercero, que refiere a saberes socialmente significativos, da cuenta de esta cuestión también de orden epistemológico, es decir, bueno, preguntarse, interrogarse acerca de qué implica esto del acto de conocer, de comprender, si es relacional, si es situado, si es con una fuerte componente de interrogación, si interpela, no interpela, si hay diversidad epistemológicas o no, o hay algo monolítico. Entonces, esta cuestión que orbita, insisto, en la definición político-institucional, en cómo se comprende y se realiza el acto educativo, y el lugar de lo epistemológico, que para mí también es central, me parece que ahí hay cuestiones sustanciales. Y obviamente exige y requiere que esas prácticas, en tanto el valor de la experiencia, resulten de manera situada en territorio. Sí, claro. Gracias, Fabri. Néstor, les cuento que ya tenemos a una participante que quiere tener la palabra un momento. ¿Quieren que empecemos con esta conversación? ¿Me parece bien? Sí. Charlemos. Norma, ¿querés prender tu micrófono? Norma y Reyes, ahí está. Hola, ¿cómo están? Bueno. Hola, ¿qué tal? Por este encuentro. Bien, estaba escuchando a Fabricio y a Néstor, muy interesante, y algo ya un poco dijo ahí Fabricio, lo que venía pensando, y pensando en esto de que preguntabas, Ale, de cómo entrar a la comunidad. Resulta que a veces nos planteamos un montón de planificaciones o ideas de cómo llegar a la comunidad,
y pecamos de olvidarnos la parte más importante, que es interesarnos por los intereses de esa comunidad. Creo que si uno no tiene en cuenta en qué están interesados, es muy difícil que nos abran las puertas. Más allá de lo técnico, ¿no? Me refiero al lado humano de esas comunidades. De poder empatizar, de conocer un poco la historia, de cómo es que llegaron donde están, de por qué está esa comunidad, de una especie de estudio antropológico, si se quiere. Creo que ya entendiendo de ese aspecto, las personas nos abren las puertas a donde querramos que ir. Y de esa forma, o al menos a mí me ha resultado trabajar más armoniosamente, más desde un lado más relajado en algún punto, e incluso te terminan ayudando en aquellos aspectos en los que uno quiere avanzar. Y el aprendizaje es muchísimo más grande y más enriquecedor cuando se dan esas situaciones, ¿no? De poder conectar con el otro, de poder empatizar con el otro, y recién ahí creo que uno puede enriquecerse desde el aprendizaje. Era eso lo que... No sé si me expliqué. Bueno. Perfecto, ¿no? Clarísimo. Sí, está muy bueno. Súper claro. Ahí Guillermina estudiante pide la palabra también. A ver. Guille, prende tu micrófono si querés. Sí, quería agregar algo a lo que estaba diciendo recién Norma, que me pareció muy interesante, y también Néstor y Fabricio, con respecto a pensar también entonces el lugar de les docentes y les trabajadores de la universidad con respecto a esa inserción social. Porque siempre hablamos de que los estudiantes tienen que estar insertos, los estudiantes tienen que aprender el conocimiento situado y demás, pero nos olvidamos por ahí cuál es el papel que tenemos también nosotros en esa relación, ¿no? Si les docentes, si les trabajadores no estamos insertos en la sociedad, no estamos, digamos, con esta predisposición a comprender que la universidad es parte de la universidad y que de la sociedad y que debe, digamos, como estar conectada y generar conocimiento situado, ¿qué podemos pedir de nuestros estudiantes, digamos, ¿no? Es como que a veces decimos, bueno, tienen que tener este conocimiento situado, tienen que aprenderlo, pero si nosotros no hicimos primero ese aprendizaje, después no podemos transmitirlo. Entonces pensar también, me hizo pensar mucho en ese lugar, que es algo que me vengo planteando últimamente, ¿no? ¿Qué puedo transmitir si yo no estoy inserta o no estoy haciendo ese propio trabajo, digamos? Eso. Gracias, Guille. Buenísima. Ambas reflexiones, si me permiten, sí. Estaba tomando nota y escuchando atentamente lo que Norma plantea y también Guillermina, me llevaba a pensar en esto de, justamente, cuánto genera como una nueva mochila en les estudiantes, como bien define Guillermina, esta cuestión ahora de las prácticas, y cuánto en les docentes y en los trabajadores, digamos, de la universidad. Como si se tratara de reconfiguración en términos de contenidos nuevos o contenidos adecuados a. Y en realidad se trata de justamente inscribir, como dice, que decía Néstor al principio, una nueva concepción del acto educativo, que tiene implicancias, que tiene involucramientos, que tiene definiciones previas, Norma lo destacaba, en términos de, bueno, ¿qué entendemos? Y estas son charlas que hemos tenido también con Ale, ¿qué entendemos por esto que está tan fuertemente pesando con tanta densidad en los discursos actualmente? El territorio, la comunidad, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de un aprendizaje y enseñanza situado? ¿En qué momento nos escindimos como sujetos y colectivos de nuestras propias historias, en términos de definirnos como en esta categoría de universitarios, universitarias, y justamente establecer una simetría, una diferenciación con obstáculos epistemológicos, con los mitos que charlábamos también con Néstor el otro día, y sobre lo cual vamos a trabajar? Este planteo, el desandar esos caminos que generan escisiones, que generan rupturas, que generan la desvinculación, un tema que Romina, la vinculación, Romina Colacci, es una referente en esta cuestión, que genera desarraigos afectivos incluso,
y por lo tanto problematizadores, experienciales. Me parece que es desandar una serie de cuestiones que son, obviamente, requieren intencionalidad política, ideológica, epistemológica, académica, y está muy lejos de una neutralidad, una asepsia, y no esto en una recarga ideologizada de las cuestiones, sino justamente en poder comprenderlas en su dimensión conflictiva, de diversidades, de desigualdades. Me parece que ahí hay una cuestión más que necesaria, y no la estoy inaugurando con esto que acabo de decir, ni mucho menos, porque se encarna, digamos, en muchos procesos y experiencias que ahí en IUPA hay, y valiosísimas, por cierto, que tienen que ver con esto. Ahora, la densidad en términos institucionales, aún a riesgo de caer en contradicciones, porque lo institucional asume, digamos, cierta inercia y cierta corriente hegemónica, si se quiere, y estamos hablando de una contrahegemonía, pero bueno, a fuerza de estas contradicciones, me parece que la decisión político-institucional de poder ir hacia este camino que se genera en términos de la curricularización de las prácticas y demás, me parece más que necesario e importante. Fabri, te interrumpo un momento porque tenemos muchas personas que quieren participar, la verdad que esto me pone muy contenta. Quiero perder un comentario que te está haciendo Guille a lo que estás comentando. Dice, totalmente, Fabricio, romper el paradigma de lo académico como neutral aséptico. Así que, bueno, está acompañando lo que estás comentando. Y le quiero ceder la palabra a Lucho, mi compañero Lucho Barreras, de la Universidad Nacional de Avellaneda. Lucho, si querés abrir el micrófono. ¿Qué tal? Buen día a todos y todas. Lucho, querido. Lucho. El espacio que construye el IUPA a través de Ale, una querida compañera. La posibilidad de escucharlo tanto a Néstor y a Fabricio, dos personas que para nosotros son referentes, aparte de amigos, son unos referentes en prácticas sociales comunitarias, en extensión universitaria y también, por qué no, de la vida, como así también lo es Romina, que está acá presente, y Mariela Eldestein, que anoche tuvimos un diplomado muy interesante y muy rico, desde donde hablamos algunas cuestiones también que tocan a este debate actual. Comparto lo de Norma, pero le sumo también que uno de los grandes problemas que hemos tenido a lo largo de los años en las universidades nacionales es el pensar la palabra territorio o comunidad como en un más allá, y no incorporarnos como sujetos, como actores, que ayudamos a construir esa comunidad. Entonces, eso también es algo que tenemos que nos permite, por lo menos las prácticas y la extensión crítica, repensarnos, como hicimos el otro día con Ale, que compartimos un conversatorio, cuando utilizamos las palabras y decimos, por ejemplo, comunicación, educación, o psicología y extensión, y ponemos esa Y separando, esto es una metáfora que establece Jorge Huergo muy interesante, de suplantar la Y por la barra, por una barra, que sea comunicación barra educación, psicología barra extensión, para no separar los términos, para no pensarlos como campos monodisciplinares, sino para pensarlos en tensión y en relación. En primer lugar, eso, digamos, uno de los grandes problemas, que es el epistemicidio, en palabras de Boaventura, que han hecho las universidades nacionales. Y en segundo, lo que me llevan las palabras que han dicho tanto Fabri como Néstor, es a volver a repensar lo político y a no tenerle miedo a esa palabra, que tanto daño le ha hecho el capitalismo y el neoliberalismo, sobre todo el sentido de la política. Nosotros, si hay algo que tenemos que hacer es, y que por lo cual son importantes estas prácticas, es luchar por el sentido. Ayer, no sé si lo escucharon, perdón, antes de ayer, Pepe Mujica se despidió del Senado uruguayo. Las palabras que dijo, me parece que las podemos tomar en relación a lo que pensamos desde las prácticas y desde la extensión crítica. En primer lugar, él planteaba que la idea de ser senador es ir a entrevistarse con la gente, dialogar con la gente, significa hablar con la gente y estar en todos lados. Bueno, yo creo que la extensión tiene que ser eso. Tenemos que hablar con la gente, tenemos que hablar con nuestras comunidades de las cuales formamos parte y tratar de estar en todos los lados posibles. Y fundamentalmente decía que la política es la lucha por la felicidad humana. Yo creo que la extensión crítica también tiene que ver con eso. En tanto,
teórico, metodológicamente, epistemológicamente, pero fundamentalmente como un hecho disruptivo, un quiebre, un paradigma político. Bueno, no tenemos que tener miedo a esa palabra, así que me parece que quería aportar eso que venía al caso. Lucho, para intercambiar con vos nomás una cuestión en esto que venís diciendo, de no tenerle miedo a la palabra política, políticos, porque somos seres políticos. Una cosa es ser político y otra cosa es el sentido de política partidaria, ¿no? Solamente agregar eso a lo que estabas comentando y quiero cederle la palabra a Chelo Lisiardi, que es docente de la casa y egresado, me parece también. Así que, Chelo, si querés abrir tu micrófono, ahí está. Hola, ¿qué tal? Bueno, no, yo por una parte tengo mucha experiencia, pero todavía estudiante, tengo lugar de estudiante, así que. Pero no, a mí lo que me sucede y escuchando acá a la gente, me pasa esto con las prácticas que encuentro que es una problemática muy grande y con todo lo que estamos hablando de esto de los vínculos y del territorio, que se toma como, desde mi lugar de estudiante, lo digo, ¿no? También como que es algo temporal, como que se apunta siempre como algo temporal y no se sostiene en el tiempo, que creo que es una problemática muy grande, porque si no vamos a vincular y vamos a intercambiar y vamos a colaborar y vamos a participar de la comunidad que somos parte, creo que hay que estar más sumergido y sumergida para estas prácticas y no que sea algo momentáneo. Yo creo que, y me pregunto, ¿cómo hacer para que se sostengan en el tiempo ese vínculo? Porque siempre se enmarca por ahí en un contexto o en un recorte de la comunidad, pero me sucede que muchas veces, en ciertas experiencias que he tenido, de que vas, te vinculás con la gente, estás, y después te vas y, como decían ahí, el desarraigo, eso que a la gente le cae después un vacío tal vez más grande, porque vas y como que estás un tiempo y te vas. ¿Cómo poder hacer para articular que desde la comunidad y desde las prácticas se puedan sostener en el tiempo? Por ahí es más una reflexión, una pregunta que quería hacer, porque es una problemática que veo siempre. Si me permitís, me gustaría contestarte, Chelo, porque me encanta tu perspectiva y tu preocupación. Debo confesar que me encanta cuando no dejamos de pisar el territorio, ¿viste? Y uno empieza a pensar concretamente, porque si no, las prácticas son una cuestión que diseñamos nosotros de la universidad y vamos a hacer lo nuestro. En principio digo, me encanta esta preocupación y es un tema difícil de resolver, pero que debemos resolverlo. Porque si no, las prácticas entran en contradicción, pierden sus sentidos. Si las prácticas son solamente instrumentales, que están al servicio de lo que nosotros queremos hacer, estamos fritos, me parece, Chelo. Me encanta tu perspectiva, me encanta. Yo digo, las prácticas tienen que estar pensadas en primer lugar en relación a este acto educativo de enseñar, pero también atendiendo, estando bien presente, escuchando, sí, las necesidades de otros actores sociales, especialmente cuando se trata de actores subalternizados que tienen necesidades concretas. Por lo tanto, nuestros tiempos académicos deben estar al servicio de las necesidades de la comunidad. ¿Se entiende? Dicho de otra manera, nosotros no podemos terminar nuestras prácticas en la época de parciales. No podemos. Tenemos que buscar la forma de asegurar que ese contacto sea un contacto humanizador, ¿sí? Un vínculo que tenga que ver con un contacto humanizador. Un vínculo que de alguna manera revea las formas concretas de que no entre en vacaciones. Nuestro vínculo, nuestra interacción no puede entrar en vacaciones. Veremos la forma. Siempre tiene que ver con cuestiones singulares, especiales, pero que deben ser contempladas. Por lo tanto, me encanta escucharte desde esa perspectiva, Chelo, porque las prácticas tenemos que humanizarlas también. Y en ese sentido también tomaba nota de lo que decían también Norma y Guille al principio. Yo digo, las prácticas no deben ser prácticas solamente instrumentales, dirigidas a una intervención concreta, a dar respuesta a un trámite, solo a una gestión. Aunque la gestión forme parte de, pero no, las prácticas no deben ser solamente
un espacio en el cual un estudiante, una cátedra, un conjunto de cátedras y estudiantes den cuenta solamente de una gestión. Eso es necesario, pero no es suficiente. La práctica, para mí, desde mi humilde perspectiva, deben ser en clave de las preocupaciones de Norma y de Guille. Actos humanizadores, encuentros humanizadores, ahí se disputan los sentidos de universidad. Como recién decía Fabricio, que no pase inadvertido ese concepto de Fabricio, ¿eh? Las prácticas también son un modo de construirnos como universidad. Bueno, me encantan estas reflexiones, comparto absolutamente lo que estamos charlando. Sí, ahí si me agrego a esto de Chelo, que está coincido con Néstor, muy bueno, así como el resto de las intervenciones muy oportunas, necesarias, y se agradece, porque nos invitan a pensar y reflexionar, obviamente, y a conocer. La cuestión de las prácticas, interpreto la inquietud y que nos atraviesa como sistema, y como sujeto y colectivo de ese sistema, que muchas veces se observa las prácticas como un momento, es decir, como un requisito académico a cumplimentar en algún momento de la carrera. Siendo así, no se genera, digamos, esta cuestión que tenía que ver con reconfiguración y darle sentido a un nuevo acto educativo, sino que es un requisito que obviamente genera, digamos, algo interesante, pero no está inscripta en lo que llamamos el proceso de curricularización de la extensión, y que asume esto del compromiso social, que asume el territorio, que asume la comunidad, como parte inherente a la formación integral y al proceso de enseñanza y aprendizaje. Por lo tanto, hay declaratorias y hay ejemplos donde las prácticas ya se asumen desde el propio ingreso en una carrera, ¿sí? Por lo cual, y se desarrolla y se despliegue en esto de romper con la relación fantasmal teoría y práctica, con la recuperación de sustantivos que nos permiten interrogarnos y reflexionar epistemológicamente, en la comprensión de qué constituye y qué genera una demanda social. ¿A qué nos referimos con demanda social? ¿Nos constituimos desde la demanda social? Bueno, ¿a qué de qué estamos hablando con esto? ¿Somos ajenos a lo social? Entonces estas recuperaciones, este camino que se empieza a desandar de algún modo y a historizarse, no puede ser un momento aislado, a modo de requisito, en un plan de estudio, como un cambio circunstancial para acomodarse a las coordenadas del sistema en este momento y condiciones. Me parece que trasciende, obviamente que trasciende eso, va hacia otro lugar y requiere, sin dudas, mayor complejidad, requiere mayor cantidad de recursos también y reconocimientos propios intrainstitucionales. Esto es, en la conformación de un equipo de trabajo, en la generación de procesos administrativos con reconocimiento hacia los trabajadores que forman parte y materializan esos procedimientos administrativos, a la generación de herramientas de comunicación, de sistematización, a una acreditación académica al momento del concurso docente, de el reconocimiento académico hacia los estudiantes, un programa de actualización docente y de formación que tenga que ver con estas cuestiones. Digo, me parece, si todo ese despliegue institucional no va en tono a esto que implica un proceso de curricularización, generalmente termina en esto que Chelo le preocupaba, que es un momento más, que además se agrega a esta idea de carrera en los estudiantes, y también en los docentes, obviamente, que es correr atrás de un título, de profesionalizarse. Me parece que ahí es donde se desvirtúa esto que estamos, por lo menos, tratando de generarnos como una forma alternativa, contrahegemónica de acto educativo. Eso sí. Sí, Fabri, totalmente. No quiero ir perdiendo el chat, que está buenísimo, todos los comentarios que están haciendo los quiero leer. Luis Forquera, docente de la casa, dice: creo que es necesario el trabajo de campo, el acercamiento a la comunidad para que sea significativo el aprendizaje, pensando el ida y vuelta como docente y también como un participante de esa comunidad. Marcelo dice: el territorio no es lugar a disciplinar, sino a co-construir. Lo que hablamos muchas veces, ¿no? De ir en este sentido iluminista al territorio. ¿Por qué decir vamos al territorio si es que estamos? Mabel Lescano de Varela: apoyo la expresión de Fabricio, porque la extensión implica romper las bases epistemológicas de lo que es enseñar
y aprender en la universidad. Norma responde a Luis en el chat. Claro, Luis, el ingresar a una comunidad implica también ser parte de ella. Súper rico el chat, la verdad que quería leerlo. Juan Leiva nos pide la palabra, así que si Juan quisieras abrir tu micrófono y luego va Julieta, ¿sí? Soncini. Dale. Juan, ¿estás por Hola, ahí? Buen día. Sí, acá estoy, justo. Se me había caído el Zoom hace un ratito. Hola, Juan. Bueno, buen día a todos, a todas y a todes. Bueno, sí, agradecer las palabras, es hermosa. Yo hablo un poco desde la... Voy a hablar un poco desde la periferia. Mi trabajo en este tiempo en la extensión ha sido como acompañante terapéutico en los talleres. Pero puedo hablar prácticamente también un poco de la docencia, ¿no? No existe acto político tan transformador como la docencia, ¿no? Y de alguna manera, hablando y completando un poco esto, bueno, para que sea realmente transformador es obviamente, y contestando a la pregunta de Lucho, es tiene que haber un involucramiento, tiene que haber una involucración, no solamente en el contexto, sino también en el vínculo humano que uno plantea con las personas que pertenecen a la clase, por así decirlo. Porque bueno, sin vínculo es imposible ir construyendo cosas, y cuando Lucho preguntaba, bueno, ¿qué pasa cuando pasa el taller? ¿Qué pasa cuando pasa nuestra práctica docente? ¿Qué es lo que... ¿Cómo me quedo con esa sensación? No quedarme con esa sensación de desarraigo. Y justamente es eso, ¿no? Parte de la enseñanza es empoderar al otro, empoderar al alumno, no solamente enseñarle o enseñar contenido, sino esto de poder empoderarlo desde el lugar en el que está, en el lugar en el que, en el territorio en el que está, para que pueda de alguna manera construirse como individuo y como grupo junto a otros, otras y otras, de alguna manera, no solamente desde la enseñanza del contenido, sino también desde lo que va aprendiendo desde lo grupal, desde el vínculo grupal y desde el vínculo docente, ¿no? También que es un vínculo que va con un ida y vuelta, donde no solamente es el contenido, sino también, en alguna manera, es el alumno o es el tallerista, la persona que participa del taller, que también le va enseñando, de alguna manera, este lenguaje, este nuevo lenguaje al docente. No solamente es el lenguaje, sino también le va mostrando este nuevo territorio al cual el docente, de alguna manera, tiene que bueno, involucrarse y pertenecerse y de alguna manera ir conociendo. Así que bueno, eso hace también como más rica la docencia, ¿no? Que haya un ida y vuelta, que se pueda aprender de los contextos de los dos lados. Gracias, Juan. Está Julieta Soncini de la Universidad Nacional de La Pampa, acá otra patagónica. Julieta, si estás por ahí no te tengo en la primera pantalla. Ahí está, Julieta. ¿Qué tal? Buen día. Buen día, entonces. Buen día. Gracias. Hola. Bueno, no, la verdad que no conocía el grupo antes. A mí me llega la posibilidad de enterarme de esto a través de la Secretaría de Extensión de la universidad. Así que no hubo tampoco distancia entre que me entere que puedo participar, ¿eh? Nos llegó ayer. Así que ahí estamos. Bueno, la verdad es que alguna de mis preguntas tenía que ver con esto de, bueno, cómo se implementan por allá el tema de las prácticas, eso en cuanto a las preguntas. Pero en cuanto a las reflexiones, un poco los desafíos que yo noto por acá, es por un lado justamente esto de la formación del colectivo docente. O sea, porque si bien yo, mi formación es antropóloga, yo soy licenciada en antropología y actualmente estoy en Facultad de Humanas, pero también en Facultad de Exactas y Naturales, tiene que ver un poquitito con esto de cómo los docentes perciben la extensión y las prácticas comunitarias, ¿no?
Nosotros lo tenemos incorporado a las prácticas en el marco de, bueno, 40 horas que los estudiantes pueden realizar a lo largo de su carrera. Puede ser con proyectos propios o pueden ser a partir de sumarse a proyectos con algún docente. Entonces, en ese sentido, bueno, hay docentes que me dicen, bueno, pero ¿cómo no confundirlo con una práctica profesional? Que también, digamos, nosotros tenemos horas o la conclusión, digamos, de esa formación, ese paso por la universidad, puede ser a través de una tesis o a través de prácticas profesionales. Entonces, para que estas prácticas comunitarias no tengan como otro perfil, o sea, actualmente están como separadas del perfil de práctica profesional. Como que la práctica profesional está más que nada por un lado técnico, sin tanta empatía aparentemente con la gente con la cual se vincula, mientras que las prácticas comunitarias tienen una perspectiva más de extensión, ¿no? Esto que estábamos charlando acá, la empatía, el contacto con el otro, el co-construir desde otro lugar, la formación integral, etc. Pero ¿qué ocurre? Hay ciertas tensiones, obviamente, cuando esto se lleva a concretarlo, ¿no? En ideas, en proyectos y demás. Entonces, en ese sentido, ese es un ámbito, digamos, que creo que es de discusión y que creo que es de aporte, también de construcción a futuro, ¿no? Y el otro que me preocupa personalmente, digamos, es que hoy por hoy nos están evaluando, o los antecedentes, digamos, de algún modo, y las acreditaciones, desde extensión, se están volviendo contradictorias, creo, con el propio paradigma que se intenta impulsar de la extensión crítica. ¿A qué voy con esto? Que hoy para publicar en extensión, los parámetros y las formas es excluyente. Por ejemplo, si yo quisiera co-difundir, digamos, generar un artículo en el cual me acompañara gente que no es académica, gente que, digamos, forma parte de los territorios, igual que nosotros me refiero, pero aquellos con los cuales hacemos extensión, incluso desde hace varios años, que no tienen formación universitaria y demás, pero que aportan mucho desde su experiencia, de sus trayectorias, de sus historias vividas, no pueden ser coautores, por ejemplo, de un trabajo. Porque la discusión está yendo por otro lado. Entonces, los requisitos y las formas de acreditarnos, digamos, y de valorarnos en la formación, digamos, y en los concursos y en la parte académica, creo que está entrando más en una mirada cientificista, en una mirada, no quiero decir conicetera, pero me refiero, digamos, de los estándares de esas áreas, como que me parece como que está captando o cooptando, digamos, desde ese otro lugar. Y nada, creo que es otra área de desafío que tendríamos que empezar a discutir, ¿no? Entre la perspectiva crítica, la perspectiva, digamos, de la cual hacemos extensión, y la forma en la cual nos evalúan y nos acreditan estas actividades, ¿no? Porque también es cierto que si no, cuesta allí convocar otros docentes que se animen a hacer extensión crítica, que transite por estos caminos, ¿no? Con esta perspectiva o con esta apertura. Y por último, por ahí una reflexión respecto de uno de los chicos que comentó antes, ¿no? El tema del vínculo. Para que no desaparezca, cómo hacer para que no. Bueno, como antropóloga me suele pasar, ¿no? Uno se involucra mucho también con varios años yendo a un mismo lugar, trabajando con un mismo grupo. Y bueno, es como ciclos en la vida, ¿no? Uno, digamos, tenés un buen vínculo y muchas veces pasa, digamos, con gente que por ahí era de ámbito rural, viene a Santa Rosa y pasa y se te saluda. Digamos, los vínculos quedan, ¿no? Y va más allá de que termine un proyecto o va más allá de que finalice, no sé, la instancia formal académica. Digo esto porque, bueno, es como seres humanos seguir saludándose para el Día de la Madre, participar de los actos de cierre o de los eventos que estas organizaciones tienen. Sí, o sea, por ahí, más allá de la estructura formal que te da la universidad, los vínculos, en la medida que uno quiere mantenerlos, se van manteniendo. Sí, obviamente con menos periodicidad, con menos contacto, pero bueno, no lo vivamos como un corte y un cierre. Obviamente que ellos saben también
de que si estamos en un proyecto con la universidad, yo les aviso, miren que en 2 años termina el proyecto de extensión, y no sabemos si lo vamos a ganar o no, pero sí nos comprometemos a hacer alguna otra cosita más. ¿Se entiende? Más allá de que uno gane o no gane un proyecto. No quieren. Bueno, a mí me pasa ahora que no quieren. No, presentate de vuelta. Pero bueno, a veces cuesta, ¿no? Así que bueno, la pregunta es esa. ¿Cómo tienen las prácticas? Dos o tres comentarios, si me permitís, Julieta. Sí, perdón. Dos o tres comentarios. No, yo digo, en principio antes, no me quiero olvidar, a mí me gustaría escuchar a todas las voces, claramente, pero está Mariela, que tiene una vastísima experiencia, me gustaría escucharla, decirle a Mariela que se anime con la cámara, que la necesitamos acá también, Decile vos, María Alejandra, Edelstein. Con tanta confianza. Marielita con Edelstein, vamos, compañera de las provinciales. Explicarnos un poquitito el tema de la comunicación, porque es un tema central, Me parece que deberíamos escucharlo un poquito. Qué bueno lo que decís, Julieta, qué interesante. Yo digo dos o tres cositas. Mari, qué lindo verte. Acá estoy, hola. Me parece interesante, Julieta, esta cosa que vos decís de diferenciar las prácticas profesionalizantes de las prácticas comunitarias. Porque las prácticas profesionalizantes son instrumentos que enseñan el oficio puntual de la disciplina. Las prácticas comunitarias, como decía mi amigo Fabricio, tienen otros fines, están mucho más apuntadas en cuestión dialógica y transformadora y de aprendizaje, pero de aprendizaje de otras dimensiones, de otras competencias, si se quiere, de pensar en sujeto político, de pensar en clave de integralidad, tienen otras cuestiones que ya hemos hablado un poquito, no quiero monopolizar, pero quiero escuchar, en realidad, veo a Mari ahí. Néstor. Además hizo unos aportes en el chat, así que Mari, la palabra. Estoy acá escuchando atentamente. Vos sabés que una vez Néstor en Córdoba nos dijo, ante la misma preocupación de diferenciar prácticas profesionalizantes de prácticas sociocomunitarias, Néstor, vos nos dijiste, no se preocupen tanto por la diferencia, sino preocupémonos más porque sean buenas prácticas. Y nosotros nos quedamos con eso. Vos lo dijiste. Yo soy profe de práctica profesionalizante, o sea, mi materia justamente es práctica profesionalizante, y yo dejé de preocuparme por la diferencia. Así que gracias. Y estoy tratando de que no se preocupen tanto las profes de práctica profesionalizante, porque si desde la práctica profesionalizante incluyen las prácticas sociocomunitarias, bienvenido sea. Sí. Y de las otras materias, y la otra cuestión es que nosotros estamos en la provincial intentando motivar a todos los docentes y las docentes que tienen alguna materia a que incluyan esta perspectiva, como puedan, desde el lugar que puedan y la experiencia. Uy, Mari, se te apagó el micrófono. A ver, reiniciar audio. Ahí está, no te escuchamos la última parte. No, es que me había ingresado una llamada porque estoy en el teléfono. Es una práctica que tiene que ver con nuestra formación política ciudadana y para ser mejores personas y mejores profesionales en todo sentido. Lo que se aprende en los territorios no se olvida nunca, digamos, en una práctica social. Y un poco lo que yo agregaba, ponía en el chat, Ale, que tiene que ver con la conversación que tuvimos ayer, que Lucho hacía referencia. Nosotros en un seminario estamos invitando siempre a 3 docentes, que después lo tendremos al Fabri, no me acuerdo qué día le toca, y esos 3 docentes asumen la posición de docente más allá que sea su trabajo el ser docente. Y Nico ayer, que es un referente comunitario de la villa, dijo varias veces, preparé esta clase, acá estoy como docente, usó la palabra docente, y a mí me parece que eso es fundamental, poner en valor la posición del ser docente, esa posición política que es actuar en un territorio, más allá de cuál sea tu trabajo, ¿no? Porque también acá sé que en este conversatorio hay muchos estudiantes y muchas estudiantes que también asumen ese rol, ese rol de educativo, si no queremos llamarle rol docente, pero es la posición que asumimos y lo importante que es darle ese lugar, ¿no?
tenemos este problema también de las instituciones que nos encasillan, ¿no? Vos sos el docente, vos sos el estudiante, vos cobras para esto, vos no cobras para esto, los proyectos de extensión financiados, no financiados, se terminan, no se terminan, como que hay muchas casillas que tenemos que aprender a abrir puertas, ¿no? Desde esos lugares. Y la verdad que es muy gratificante cuando ese otro actor comunitario se siente que está ocupando la posición política del educador. Sí. Y nosotros tenemos que abrir esa posibilidad y plantearnos que a lo mejor las categorías que nos presentan, porque en uno de estos seminarios una de las chicas, Yeka, trajo la categoría de refugio y ayer Nico trajo la categoría de resistencias creativas. Nos traen categorías que les son propias y que nosotros tenemos que empezar a incorporar en los planes de estudio de nuestras prácticas sociocomunitarias, digamos. ¿Cómo traemos otras categorías que no están en nuestros propios decires, que están en los decires de estas otras personas que son nuestros coeducadores, ¿no? Eso, ese aporte pequeño. Sí, sí. Sí, me gustaría recuperar lo que la compañera, buenísimo Mariela, y felicitaciones por esa agenda también de la UPC. Siempre destaco el trabajo que vienen realizando y me parece totalmente, se me aparece, digamos, como vinculante con el IUPA. Los tengo íntimamente asociadas a ambos recorridos y experiencias porque me parecen que oxigenan el sistema universitario en particular y la extensión en general. Quería retomar estas cuestiones. Primero, lo que es la práctica profesionalizante o práctica profesional con las prácticas socioeducativas, sociocomunitarias, más allá de la diferenciación y singularidad que destaca Néstor, también me interesaría, me despierta la cuestión por sostener una dialéctica que haga que si bien, digamos, insisto, tienen singularidades que las particularizan, que no genere, digamos, un antagonismo tan marcado que brinde a las prácticas profesionales como algo imbricado y sustanciado en lo corporativo, escindido de lo social, escindido del compromiso social, escindido de todos los atributos que veníamos charlando al principio, que se corresponden con esto de un acto educativo reconfigurado y retomado en sentidos. Porque si no, internamente, en esto de las integralidades, la estamos, digamos, me parece rompiendo bastante. Y cuando hablamos de integralidades, yo destaqué que tiene que ser intracurricular, que tiene que ser intrainstitucional, donde ahí está depositada una decisión política de cómo se concibe todo el desarrollo de lo que se llama lo académico, con esa gramática académica. Ahí también destaco esta cuestión que se señalaba, que no podemos, en procura de obtener más recursos y legitimidades, repetir y emular aquello que nos resulta lo opuesto a lo que venimos proponiendo. Y me refiero a obtener acreditaciones desde una visión, por eso hablo siempre de epistemológico, más positivista, que refuerce, insisto, aquello con lo que no estamos, por lo menos yo no estoy de acuerdo, desde la postura de la extensión crítica. Entonces, estas cuestiones que son muy finitas a veces, muy delicadas, muy complejas, que son procesuales, me parece que hay que plantearlas, y tiene que ver con esta recuperación de los sustantivos que de Sousa Santo también nos propone en términos generales, y también de las preguntas fuertes que lleven a respuestas también fuertes. Me parece que tiene que ser una simetría en ese sentido para que este proceso de segmentación y fragmentación que resulta hegemónico como sistema, bueno, lo podamos ir transformando en algo mucho más igualitario, en clave de derechos, de cuidados y de compromiso social. Fabri, un poco de la mano de la que venís hablando, me parece que es central el tema de la comunicación, ¿no? Para justamente lo que vos decís, construir. Y esto un poco va de la mano en lo que decía el AUS al principio, el AU, digo yo, ¿qué universidad queremos? ¿Qué tipo de extensión universitaria queremos? Y hoy meto este bocadito para después continuar, porque tenemos muchas personas que quieren participar, pero tenemos un trabajo de, somos más o menos 15 en la secretaría, que estamos trabajando semana a semana en textos, en videos,
poniendo en tensión ciertos conceptos, como el que hoy Mariela nos trajo, esto de que recupera lo de Néstor, ¿no? No nos preocupemos por qué tipo de prácticas profesionalizantes o sociocomunitarias, preocupémonos por hacer buenas prácticas. Y eso, ese tipo de debate se genera para adentro, que es un poco lo que rescato de Fabri, que dice las cuestiones más intra en la universidad, y por eso hoy estamos saliendo del intra y abriendo esta conversación, este encuentro, que creo que por la participación de los estudiantes, de los docentes, es súper rico y es lo que necesitamos como universidad. Y quiero agradecer también a directores de nuestro querido IUPA, a docentes, a los estudiantes, a graduados y a gente que está en la gestión del IUPA porque está participando. Somos más de, ahora somos 79, pero éramos 89 hace un ratito. Hay mucho viento hoy en la Patagonia, puede ser que se nos estén desconectando, pero quiero agradecer la presencia de, bueno, está en este momento está el rector, está la directora de teatro, Silvana, y eso habla también del acompañamiento que tenemos en este proceso de transición y de transformación a qué tipo de universidad y qué tipo de extensión estamos construyendo, ¿no? En conjunto. Néstor, vos querías decir algo, yo justo te interrumpí. No, en realidad no, yo prefiero escuchar más que decir. Solamente decir que la mayoría de las universidades públicas en nuestro país y en la región están avanzando en estos procesos de curricularizar la extensión a través de las prácticas en general o de otros formatos, pero las prácticas en nuestro país son tema de agenda en casi todas las universidades públicas, y que son procesos que de alguna manera rompen con la cultura institucional más tradicional, pero que de alguna manera generan una contracultura que tiene que ver con otro modo de pensar y de ser y de construir universidad. Yo la verdad que celebro que estemos hablando de esto en este momento, ¿eh? Celebro y celebro escuchar estas voces, ¿no? Claramente. Antes de darle la palabra a Javi Tura, que la pidió hace un rato, quiero leer una de las... El chat va a full, les cuento. Caro Méndez, Caro es la presidenta del Centro de Estudiantes del IUPA, dice, entiendo lo que dice Chelo, imagínense lo atrasado que estamos en este mensaje, la experiencia entre estudiantes es como una experiencia extraordinaria, sujeta al contexto de una materia, y no se genera el sentido de pertenencia, sino que se aumenta la distancia entre sujetos y el estudiante. Eso un poco contestando o haciendo una reflexión a lo que decía Chelo. Después, bueno, vamos con... Gladys Díaz comenta, la actitud del docente en la extensión es la de reconocerse con otros, otras, como posibilidad de aprendizaje experimental. Acompañarnos unos a otros, a otras, a partir de que nunca sabemos todo, todos podemos aprender de la otredad. Y bueno, el comentario de Mariela, también te contestan, Julieta, lo que estuviste aportando, así que bueno, ahora vamos con Javi Tura. Y después vamos con Cristina, que estaba levantando la mano después de Javi. Javi, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy. Hola, bueno, Javier. Buenos días. Bueno, había levantado la mano hace rato y pasaron muchos temas, así que bueno, retomo un poquito algo que se dijo anteriormente, que era una pregunta de alguien que participó y planteaba específicamente qué pasaba con estas intervenciones, ¿no? Con estos proyectos que por ahí aparecen y tienen una intervención con extensionista, con alguna población en particular, por ejemplo, y después esas prácticas terminan, ¿no? Y generan como un vacío en ese intercambio. Y quería por ahí aportar algo que algo de la experiencia que venimos teniendo en extensión desde hace años ya. Nosotros hemos tenido como un grupo de trabajo en nuestro taller una mirada muy crítica, permanentemente, haciendo evaluaciones periódicas, reflexionando hacia adentro de nuestro grupo de trabajo, no solamente como docentes o como pareja docente, sino que reflexionando con el otro. Y ahí está ese vínculo, ¿no? La empatía que uno puede tener y va generando con el grupo de estudiantes con el que trabaja. Esa reflexión es la que a nosotros nos ha llevado siempre a tener
una mirada muy crítica sobre nuestra práctica y nos hace también ir planteándonos nuevos objetivos y estar atentos a lo que va sucediendo en la práctica y entender las necesidades de esos procesos donde vuelven a aparecer nuevos objetivos de trabajo. Eso nos marca que un proyecto tiene vigencia y de alguna manera está teniendo ciertos alcances que hay que atender. Y ahí es donde comienzan a aparecer muchas preguntas más que nos ha pasado. Aparecen preguntas que tienen que ver, ¿no?, hacia dentro del grupo en relación a, bueno, qué recursos necesitamos, hacia dónde queremos avanzar y demás. Y en ese sentido, nuestra universidad, nosotros estamos ahora en un proceso en el que estamos teniendo mucha respuesta en cuanto a cuáles son los nuevos objetivos de trabajo. Y eso nos parece muy, muy significativo, porque de alguna manera hemos estado, como, en mi caso como docente, y después en principio como estudiante y después como docente, de alguna manera, yo creo que en un principio no me daba cuenta, pero tenía una actitud política y militante en relación a mi trabajo, al trabajo con mi compañera de taller y demás. Así que bueno, no, quería aportar eso nada más, pero bueno, pasaron muchos temas y tal vez retomé un tema anterior. No, está perfecto, Javi. Todo cuenta, todas las experiencias cuentan. Luego de tu turno iba Cristina, no sé si sigue por ahí Cristina. Hay muchas reflexiones súper ricas, por eso estamos dando pase a todos, porque se generó lo que queríamos, ¿no? Conversar, encontrar, charlar, así que está buenísimo. Cristina, ahí activó su micrófono, me parece. Ah, sí. Sí, me pasó lo mismo, había levantado la mano hace un rato, pero bueno, se hace larga y es muy buena la charla. No, más que nada eso, ¿viste? De rescatar estos talleres que uno lleva a la comunidad, que a veces uno va pensando, ¿no?, en que lleva, que quiere enseñar o mostrar algo, y en verdad lo que uno se enriquece, ¿no?, en el contacto con el otro es bueno, está muy, muy bueno. Entonces es como ver de qué manera continúa con los talleres. Es un poco más de lo que decía Chelo y los chicos, ¿no? Pero bueno, rescatar eso, lo que uno aprende, lo que uno incorpora al saber, ¿no?, propio, es, creo que a veces es muchísimo más de lo que uno lleva, ¿no?, que lo que uno cree que va a llevar, mostrarle, enseñar o lo que sea. A veces lo que uno se lleva, ¿no?, lo que uno aprende en el estar con el otro, en el compartir con el otro, es un montón, y está buenísimo rescatar eso. Creo que a veces aprendemos más en el contacto con el otro, ¿no?, que no sé, bueno, eso era un poco, es rescatar. Seguramente, Cristina, seguramente. Gracias, Cristina. Bueno, esto me hace acordar a Gus, no sé si vos querés aportar algo acá, cuando en nuestros debates de los martes, cuando hablamos del otro, ¿no?, lo que trae Cristina, la palabra el otro, la otredad. Lo estuvimos charlando muchísimo. No sé si querés hacer algún aporte ahí. Sí, no sé si se me escucha. Sí, la verdad que como que estoy intentando organizar todas las cosas que vengo escuchando, la verdad que son geniales, ¿no? Me parecen súper importantes. Y nada, la figura del otro me parece que introduce, digamos, como una cuestión cualitativa, un salto cualitativo súper interesante al pensar en hacer una práctica, ¿no? Que cuando le pones cara a esos otros, digamos, con los que te vas vinculando en las prácticas extensionistas, comienza a ser más difícil descontextualizar la práctica, ¿no?, ¿sí?, porque se empieza a construir un vínculo en donde hay una transmisión, hay una relación, las diferencias, porque también, bueno, ese era uno de los puntos que charlamos en nuestras discusiones, la otredad, la pregunta por la otredad, por lo otro, digamos, es lo que nos interpela, digamos, porque también la extensión está en ese lugar, digamos, en
dejar de circular dentro de lo que es cómodo, de lo que es la academia, digamos, de los que nos conocemos, estamos en la misma, digamos, haciendo, estudiando lo mismo. Me parece que la alteridad nos lleva a pensar la diversidad, digamos, que diversidad que también era una de las intenciones de abordar de este ciclo, es decir, por eso mismo incorporar, digamos, la cuestión de la accesibilidad, de lo que es la enseñanza de educación sexual integral, la cuestión del género, como que al incorporar la dimensión del otro en la práctica, en las prácticas sociocomunitarias, empezamos a, un poco lo que decía Néstor al principio, es decir, empezar a pensar problemas reales en contextos reales, es decir, hay personas que tienen, que no son iguales que yo, que no tienen los mismos problemas, y si yo voy a resolverle mis problemas al otro, hay una distancia insalvable, ¿no? Y que de alguna manera interrumpe la comunicación, que es un punto súper importante para nosotros. Pero bueno, me parece que es sumamente importante tener esa coordenada. Sí, Agus, yo te preguntaba, porque la verdad que nosotros lo hemos reflexionado mucho para adentro en el equipo, en esto de qué universidad queremos, qué extensión queremos, y esto, en esto también la mencioné a Caro como presidenta del Centro de Estudiantes, pero en este sentido que nosotros estamos dispuestos a generar este tipo de encuentros, a encontrarnos con estudiantes para construir juntos nuestra universidad. No me quiero perder, los comentarios están buenísimos. Mabel hace una pregunta que ninguna pregunta es, va a quedar afuera, sino después la vamos a seguir contestando. Mabel Lescano dice, las prácticas de extensión tocan el costado social de cada carrera y forma alumnos comprometidos con la realidad social, que luego pueden utilizar su profesión como poderosa herramienta de cambio social. Y después pregunta, perdón mi ignorancia, ¿qué es la extensión crítica? Gracias. Néstor, Fabri, por ahí hacer una introducción. Néstor, si estás hablando, estás silenciado. A ver, reiniciar audio. Brevemente, sí. Son cuestiones multidimensionales, ¿no? Podríamos charlar de esto en un seminario que nos lleve días, ¿no? Es otro encuentro más, otro ciclo más, Néstor. Podría decir... Yo siempre intento decir tres cosas sobre esto, ¿no? Yo digo, en principio, la extensión crítica está pensando en diálogo de saberes, en diálogo, en encuentro, en espacios de encuentro, como decía yo hoy con mis manos, ¿no? La extensión crítica siempre, siempre, siempre implica espacios dialógicos con otros actores sociales, con otros actores comunitarios, con organizaciones y movimientos sociales. La segunda cuestión central que piensa en la extensión crítica, sí, la extensión crítica, es que cualquier proceso involucra a los estudiantes. No se puede hacer nada, nada sin el protagonismo de los estudiantes en territorio. Otra cuestión central es, como decía Fabricio hace un rato, que la realidad no es disciplinar, es indisciplinada. Por lo tanto, el modo de aproximarnos e interactuar con otros es siempre desprendiéndonos de la idea central de la disciplina que nos ha formateado todos, lo interdisciplinar. Y la otra cuestión importantísima, por lo menos para mí, pero hay otras dimensiones más, ¿no? Hablo de estas tres o cuatro cositas. Es un poco la integralidad de las funciones. O sea que corrernos del lugar de la cajita de cada uno y empezar a pensarnos conjuntamente, donde la extensión, la docencia, la investigación y la gestión dialoguen en cada una de nuestras interacciones con la realidad, ¿no? Es una aproximación sencillita, cortita, después podríamos profundizar, inclusive aportar otras ideas, ahí me gustaría escuchar a otras perspectivas, ahí hay gente que puede contar mucho más y ampliar sobre esto, pero un poco para tirar alguna primera, algún pedacito de carne en la parrilla nomás, para empezar a charlar. Sí, yo ahí agregaría, está buenísimo esto, siempre hace una descripción Néstor muy, muy detallada y también que abarca lo general y lo particular. Agregaría la definición de extensión crítica, digamos, uno puede, yo lo remonto sin hacer una exégesis de la cuestión,
aquel oponible freiriano entre comunicación y extensión, yo creo que ahí surge esta perspectiva de la extensión crítica, justamente que vigoriza aquella idea de la comunicación y de que involucra y que implica, y que tiene que ver con otredades, tiene que ver con diversidades, tiene que ver con transformación, con emancipación, y con pronunciación y forma de habitar el mundo. Y en esto lo vinculo, como para no ser, digamos, una cuestión profusa en lo conceptual, quizás muy, muy genérico, con una idea que insisto, se guarda mucha relación con lo discursivo actualmente, que es el territorio. Y una forma de verlo desde la extensión crítica tiene que ver con despojarlo de un simple espacio y unas coordenadas geográficas, sino advertir en ello un proceso de desigualdades, de apropiaciones, de prácticas sociales que hacen a concebirlo, insisto, desde las dimensiones de la cultura, el ambiente, la economía, la educación, el trabajo, la salud, la vivienda, es decir, problematizarlo situadamente en contexto, en formación de colectivos sociales, incluirse, integrarse en esos colectivos, no desde un lugar emancipatorio ni civilizatorio, todo lo contrario, sino democrático, y pugnar por estas cuestiones que, insisto, tienen que ver con pronunciar y habitar el mundo de una forma de reinventarlo en términos de igualdades y diversidades. Perfecto, Fabri, coincido plenamente. Yo voy leyendo los comentarios de acá, lo tenemos a Lucho, una pregunta para Néstor y Fabricio, hacemos referencia a las buenas prácticas. Me hace acordar al debate de cuando hablamos que la televisión debe educar. ¿Qué serían las buenas prácticas? ¿Quién o quiénes las definen? A ver, buenas, vamos a hacer un recorrido. Dale. Vamos a hacer un recorrido recuperando algunas cuestiones. Creo que, las buenas prácticas, en principio, ¿quién las define? Todos los involucrados y participantes del proceso, claro, que las constituye. Quiere decir todos los colectivos y todos los sujetos que hacen a que esa praxis suceda. Por lo tanto, y vinculándolo a lo de que antes se comentaba, quién acredita, quién habilita y autoriza, en realidad son sucesos democráticos, abiertos y participativos. Y así lo entendemos las intervenciones, y así entendemos las prácticas sociales, que en definitiva son estas buenas prácticas extensionistas. ¿Y cuáles son las coordenadas? Y bueno, volvemos a lo mismo, es decir, que tengan una, podría resumirlo en una extensión, en una amplitud, una expansión de lo que consideramos el momento de ese presente que constituye a nuestra praxis, donde nos hace completos y completas justamente las otredades, los saberes compartidos, dialogados, no exentos de conflictos, situados y comprometidos socialmente. Tiene que tener pensamiento crítico, tiene que haber una praxis, tiene que haber un involucramiento situado, implicación reflexiva, integralidades que nos generen una condición de desalienación, que es algo que nos está atravesando fuertemente, interculturalidad, y yo diría en el ámbito del IUPA, y acudiendo a sus experiencias de transformadoras, es una definición de estar en la cultura a partir de las artes, como experiencia superadora, transformadora y de fuerte vinculación con otros en territorio. Fabri, y siguiendo un poco con lo que decís de estar en la cultura desde las artes y desde lo educativo, por supuesto, la tenemos acá en un comentario, Ivana Vescovi, docente del Departamento de Arte Dramático del IUPA, dice: hola, en residencia docente, última materia de la carrera, hace años que las prácticas son sociocomunitarias centradas en la necesidad de la población. El planteo desde la cátedra es que el trabajo en ese territorio continúe luego de aprobada la práctica. Así que es espectacular el comentario que hace, porque esto necesitamos, ¿no? Encontrarnos con estos docentes como para seguir construyendo como parte de la gestión nosotros, como secretaría, junto con los departamentos, específicamente el Departamento de Arte Dramático, pero también tenemos a los otros departamentos,
bueno, apuntar justamente, trabajar en conjunto y construir con estas docentes. No sé, Ivana, si estás por ahí, si quisieras agregar algo más, si no, paso a otros comentarios, porque sí, tenemos 15 nuevos mensajes. Para ir cortito, un poquito agregar a eso que había puesto ahí, en un momento me pasó que una alumna me preguntaba, ¿en realidad es aprobar la materia o es un trabajo lo que estamos tratando de hacer? O sea, porque veía esto, como que el proyecto, la idea no era que se cortara ahí, y muchas veces pasó, que esto es gracias a Extensión también, que después se pudo habilitar ese espacio para seguir haciendo prácticas, no es que se cortó con residencia, o que nos habilitaron también el año siguiente la práctica. Y también desde esa perspectiva, cuando yo era estudiante, como la viví de la misma manera, residencia, se me habilitó un espacio en Catriel. Catriel es una comunidad que está lejos, y la necesidad que tenía en ese momento era tener un taller. Y la verdad que ese taller siguió 5 años, y este año sería el sexto. Yo este año lo dejé para darle lugar a otro estudiante que también ya se recibió una carrera y está haciendo otro, que es Fernando. Pero yo creé una comunidad y con ellas, con las mujeres que trabajan, ¿no? Empezamos a hacer creación colectiva. Las últimas obras de teatro ya no eran, por ejemplo, primero hicimos Grotesco Criollo y demás, pero ya las últimas obras contaban las historias de la gente de Catriel, el Duende Verde, que es un mito allá, o también Catriel, fíjense, nosotros nos llamamos General Roca, por Roca, y ellos tienen de un cacique, Catriel, me contaron toda su historia, es decir, se armó una verdadera comunidad de aprendizaje. Entonces, yo creo que dentro del IUPA, más allá de todo lo que hay que avanzar, pero lo bueno es que por un lado, por las cátedras, ya sea por residencia, estamos trabajando en prácticas sociocomunitarias que después abren lugar a la extensión, que siempre nos tiene la puerta abierta, y por otro lado también se nos da lugar a los estudiantes, cuando yo era estudiante, a poder presentar proyectos que han continuado en el tiempo. Yo también veía a Javier, a Silvina, y pensaba que bueno, porque no es un proyecto de un día o dos, sino que es un proyecto de años, y que nosotros vamos aprendiendo. Yo lo sentí siempre como eso. Yo no era la iluminada que venía a llevar algo, sino que creé un grupo de creación colectiva y aprendíamos todos y todas. Así que revalorizar también esa ventana que es Extensión y también el Departamento de Arte Dramático apoyándonos para salir a la comunidad y formar parte, es decir, no quedarnos como afuera. Así que eso para ir a mi aporte. Gracias. Gracias, Ivana. También tenemos a Juli Rezábal, que es de nuestro equipo de trabajo, que solicitaba la palabra. Juli, ¿estás por ahí? Hola, ¿qué tal? Nosotros en el equipo acá de Extensión venimos trabajando todas semanas, hasta 15 días en charlar textos, y hace poco leímos uno de sistematización que fue muy interesante, y pensaba en relación a lo que dijo Chero, que bueno, me parece muy interesante el tema de cómo plantearnos trabajar en el territorio sin que sea una intervención puntual o temporaria. Entonces pensaba, y es una reflexión con una pregunta en realidad a Néstor y a Fabricio, ¿qué valor le podemos dar a sistematización? Porque en eso me parece que puede ser interesante cuando se trabaja el poder, digamos, sistematizar las experiencias, trabajar con los actores sociales valorando, o sea, haciendo un intercambio de saberes, construyendo conocimiento, ese conocimiento que puede ser transformador de la subjetividad colectiva a partir del aprendizaje de esa experiencia en el territorio. Porque muchas veces nos pasa a los que trabajamos en la gestión que tenemos proyectos que al final del proyecto hay que hacer un informe final o al final de una materia hay que hacer un trabajo final y parece que es un recorte, una fotografía de lo que pasó. Muchas veces no se involucra a los actores sociales, muchas veces no es un trabajo real de aprendizaje, sino más bien un relato, una experiencia. Me parece que la sistematización de verdad, trabajada en conjunto, colectivamente, para aprender, puede ser realmente una herramienta también para poder darle continuidad a los proyectos a partir de pensar qué se aprendió en esa experiencia, qué desafíos nuevos se pueden plantear para continuar con ese trabajo en el territorio, cómo le podemos mostrar a la gestión que es importante seguir. Entonces, bueno, un poco el rol, qué valor le podemos dar a la sistematización en esto de poder ser más responsables en el trabajo en el territorio. Sí, Julieta, te respondo brevemente, pero mejor que responderte, yo a mí me gustaría que te responda, ¿sabes quién? Romina Colacci, que me parece que está ahí, que es la secretaria de Extensión de nuestra universidad. Pero brevemente te digo algo y le damos la palabra a Romina. A mí me parece que sistematizar es pensar la experiencia en el sentido diacrónico y sincrónico, como la conjunción de dos vectores.
Lo diacrónico te permite recuperar la historia. En principio, la pregunta tuya es ¿para qué? Para muchas cosas. La primera, en clave de práctica, la primera, no la única, la primera es para aprender de la experiencia. Y después para dotarle de sentidos, dotar de sentidos a la experiencia, para interpretar. Ahí Romina nos va a ayudar a pensar esto. Para dotar de sentidos a la experiencia. Y seguramente después para darle continuidad en esta idea del sentido longitudinal, diacrónico, ¿no es cierto? Pero me gusta escuchar otras voces, porque hay mucha gente acá que tiene experiencias muy interesantes. Romy, justo que te estaba yendo, ¿viste? Me estaba yendo, estaba avisando que... Hola, que tenía Romy, que salir. ¿Estabas ahí? Néstor, sí, estaba acá, claro que estaba acá. Qué desafío la sistematización para los extensionistas y las extensionistas, porque esto de los tiempos fácticos, del hacer, pensar, sentir, que nos proponemos, nos deja siempre poco tiempo y menos energía en sistematizar. Y de alguna manera también legitimar la construcción del conocimiento que surge de la extensión y desde las prácticas con la comunidad y con el territorio es una necesidad, dado que estamos en un sistema educativo, pero que además tiene que ver con esto. No solamente hacemos prácticas, se construye conocimiento en estas intervenciones y en estas acciones. Entonces la sistematización es una clave necesaria para seguir enriqueciendo y haciendo crecer la extensión, pero además porque nos estamos planteando, me parece, a lo largo de este encuentro y de este debate, que esperamos que aquello que surja como conocimiento nuevo impacte y transforme no solo las comunidades y los territorios con los que trabajamos, sino a nuestro territorio fuerte o compartido, que es la mismísima universidad. Entonces me parece que es un desafío necesario, sobre el cual tenemos que aprender. Mar del Plata, con Néstor Sechi, trabajamos el plan estratégico del área de extensión, y uno de los puntos que salió como necesario de ser mejorado tenía que ver justamente con la sistematización de la extensión. Entonces creo que es un tema central. Pero aprovecho, Ale, perdón, porque así hago como una colada. Decilo, porque lo estoy poniendo en el chat, a ver si es lo mismo. Porque me parecía además que estaba apareciendo, que a lo largo de este conversatorio aparecieron muchísimos temas interesantes, pero también lugares de tensión y de desafíos que presentan el pensar las prácticas socioeducativas, sociocomunitarias, preprofesionales, con este debate incluso que daba Lucho en relación a las buenas prácticas y que Fabricio y Néstor contestaban, ¿no? Yo digo, a veces quizás tengamos que pensarnos como las malas prácticas. Voy a ser un poco peleadora en esto, pero en el sentido de que representamos un lugar de resistencia y de erosión de lo que hasta acá histórica y tradicionalmente y academicistamente han sido las buenas prácticas. En ese sentido, ¿no? En el mejor sentido de las malas prácticas, como opuesto lo planteo. Porque podemos debatir y criticar estos modos hegemónicos de pensar la construcción y la transmisión del conocimiento. Entonces son modos resistenciales y erosivos de aquello que creemos que no tiene el fin que esperamos, que es una universidad en pos de movimientos emancipadores y en articulación absoluta con los sectores más subalternizados, como decía Néstor hoy en el inicio. Y con respecto a esto, me parece que apareció un debate magnífico acerca del lugar del otro, de la otra, de los otros, de les otres, o como podamos enunciarlo. Porque ahí aparece, creo yo, algo que Fabricio planteaba en el inicio y que tenía que ver con esta dimensión epistemológica de lo que preguntaban acerca de la extensión crítica, pero también acerca del posicionamiento de las universidades públicas, al menos. Dimensión epistemológica en cuanto a que todos estamos de acuerdo en grandes enunciados,
y decimos que hay que establecer un vínculo con esos otros, con la comunidad, un vínculo con el territorio. Sin embargo, hay modos muy diversos de relacionarnos y de establecer vínculos. Y ese otro puede ocupar diferentes lugares en la relación. Quiero decir, los modelos de explotación también necesitan de un otro y establecen un vínculo. Entonces, cuando nosotros pensemos en estas buenas prácticas, si las queremos llamar así, creo que una de las cuestiones que tenemos que revisar es desde qué lugar ético habitamos, ético y político, habitamos esas prácticas. Porque eso es lo que va a definir qué es lo que tenemos que hacer, sea una práctica preprofesional, sociocomunitaria o educativa, sea de nivel preuniversitario, hoy hablaban de jardines de infantes, o estemos al nivel de la educación terciaria. Entonces, el poder pensar esa acción, en esa acción y en esos objetivos, ¿qué lugar tiene ese otro en la construcción que estamos realizando y en la transformación que estamos pensando? Es lo que va a definir, en todo caso, desde qué ética estamos pensando la práctica, la universidad, pero también el mundo que habitamos. Y me parece que esto es lo definitivo, en todo caso, cuando queremos evaluar estas intervenciones, que al hablar de prácticas sociocomunitarias exceden a la extensión. Lo que hacen es involucrar a la universidad como espacio de formación de los futuros profesionales. Sí, por supuesto que tiene que haber algo que decían ahí también, una gestión de la permanencia. Pero esto tiene que ver justamente con de qué manera definimos el vínculo con el otro. Uh-huh. Y qué lugar ocupa. Se me ocurrían mil ejemplos, mil ilustraciones. Hace poco en un conversatorio, en un curso que están dando Puca Molina y Lucho Barreras, planteábamos el lugar de la empatía y de la sensibilidad, que es un tema que yo vengo trabajando mucho. Yo decía, bueno, pero la empatía sola no nos alcanza. Porque la empatía sola, ¿sí?, esta posibilidad de provocar sensibilidad frente al dolor ajeno, también da lugar al asistencialismo. Entonces ahí lo definitivo, epistemológicamente, éticamente, es quién es ese otro, si además de otro no me es un semejante con el cual me identifico realmente como un igual más allá de la diversidad. Y acá entra en vigencia lo que tiene que ver, por supuesto, con la transformación, la emancipación y los derechos. Simplemente esto. Gracias, Ale, por el espacio. No, gracias a vos, Romy. Como siempre, un placer. Gracias, Néstor, por hacerla participar y retenerla en ese último momento que se nos estaba yendo. Pero como siempre, Romy estuvo en el primer conversatorio de extensión que tuvimos a principio de, en mayo de este año, así que siempre es un placer escucharte y siempre nos acordamos de la definición que nos trajiste acerca de solidaridad y siempre la trabajamos en esto de la relación que comentábamos hoy con el Agus del otro, así que súper valioso tus aportes como siempre. Estamos ya casi la una, muchos me están diciendo, Ale, está súper interesante, pero me tengo que ir a hacer la comida, tengo que seguir con otras clases. Estaríamos, me parece que una hora más, seguro. Hay una estudiante, Lou, que pedía la palabra, pero antes de darle la palabra a Lou, y me parece que con ella ya vamos cerrando, y también estaba Caro, así que son dos estudiantes, me gustaría cerrar con ellas, pero antes quiero darles un avisito, para que nos quedemos con las palabras de ellas, no se me vayan. Este jueves 22 a las 17 horas, o sea mañana, a las 17 horas, están presentando el libro, me lo pasó Néstor, Compromiso Social Universitario en América Latina y el Caribe, diálogo sobre los sentidos de la reforma universitaria. Lo paso ahí en el chat, está para todos, ahí paso también el link para que nos podamos conectar. Va a estar moderando Romy Colachi, que recién nos estuvo hablando, así que bueno, ahí paso, no puedo pasar el texto completo porque no me lo permite el Zoom, ¿sí? Y antes de cerrar y de irnos, les queríamos comentar con el equipo que estamos construyendo, y esto lo comento porque está bueno contar los procesos, nosotros dentro de la Secretaría estamos trabajando muy fuerte sobre cuatro líneas, una es sistematización de las experiencias y acciones de extensión,
Otro grupo está trabajando acerca de un reglamento de convocatorias de proyectos de extensión. Estamos trabajando en lo que es formación en extensión, y se me está olvidando una que no me acuerdo en este momento. Curricularización de la extensión. Estamos trabajando como equipo, y lo quiero compartir porque la verdad que este parate nos permitió justamente pensar en qué universidad queremos y cómo trabajarlo. Así que estamos trabajando en estas cuatro líneas y estamos abriendo la cancha justamente para construir juntos, porque nosotros como personal universitario tenemos un montón de ideas, pero no podemos construirlas solos. No hay extensión si no hay estudiantes, así que por eso mismo queremos generar este encuentro. Y tenemos un espacio virtual que lo estamos construyendo, por eso digo que es muy importante contar el proceso. También voy a pasar un link del el espacio virtual, no le decimos espacio virtual, aunque es un aula virtual, donde estamos poniendo todo el material que venimos trabajando en estas reuniones de los martes con el equipo, así que estamos viendo si tenemos un usuario para toda la comunidad, no únicamente la comunidad del IUPA, sino que toda la comunidad, y eso también lo vamos a poner acá mismo en el chat. De todas formas, podemos pasar esta información por mail a todos los inscriptos. Mar y Pato seguramente van a estar ahí mandando la info de nuestro espacio virtual, que también queremos que sea construido en conjunto. ¿Sí? No sé si estaba primero Caro o estaba primero Low. Ya tengo muchos chats acá. Low, ¿querés comenzar vos y cerramos con Caro? Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? Perfecto, Low. Hola, hola. Bueno, como dijo Ale, yo soy estudiante del IUPA y nada, estoy contenta por todo esto y bueno, encontrándome con nuevos conceptos, ideas, hechos y un montón que estudiar ahora. Pero quiero comentar, bueno, nosotros como estudiantes del IUPA tenemos un primer acercamiento un poco a lo que sería elaboración de proyectos sociocomunitarios a través de una materia que se llama Taller de Creatividad y Solidaridad, o al revés, creo. Bueno, lo que da pie a que uno después empieza a pensar en otros proyectos también a largo plazo, y que involucren a todo, o sea, de a poco, por ejemplo, a la ciudad y así. Pero por lo menos de mi parte me encuentro con una barrera un poco burocrática en cuanto a la elaboración de proyectos, como que siento que como estudiante es difícil, o sea, al haber tenido esa materia, el taller, siento que igual faltan más herramientas para poder elaborar proyectos y capaz que un acompañamiento docente y también de gestores culturales o algo así. Agus, ¿querés comentar vos? No, me parece que es genial, digamos, me parece que lo que comenta Lou tiene que ver con el estado del proceso de construcción de esta pregunta de qué es extensión, que le está faltando integralidad en muchos sentidos y sobre todo integralidad de los actores, como que un poco también en eso estamos trabajando, esto que señalaba Ale, de la parte del equipo que está trabajando en curricularización, la idea es empezar a hacer nexos, digamos, a que no sea la materia del taller y extensión por otra parte, y las prácticas, y alguien que tiene una experiencia extensionista, sino empezar a articular esos distintos actores, esas distintas propuestas, y ponerlas a funcionar como un continuo, ¿no? Porque la falta de continuidad en lo externo, digamos, por decirlo así, entre comillas, que por ejemplo señalaba Chelo, tiene que ver también con la falta de continuidad interna, ¿no? O sea, no hay continuidad, o está habiendo problemas de continuidad entre esta materia, la posibilidad de los proyectos de extensión, las prácticas, ¿no? Como que necesitamos eso, y creo que bueno, este era el espacio para empezar a trabajar eso. Por eso la importancia para nosotros de este espacio, para que podamos hablar justamente de estas cosas y problematizarlas sin temor a que nada explota por los aires, sino justamente la posibilidad de
cambiar lo que no está funcionando. Agregarle ahí que estuvimos la semana pasada en reunión con docentes del taller de creatividad y solidaridad que justamente menciona justamente para generar un equipo e institucionalizar esta instancia para poder articular en conjunto esta integralidad de las funciones, de la función sustantiva, de la extensión y docencia, ¿sí? En una cátedra en particular. Caro, ¿querés la palabra? Me pusiste un poquito de presión ahora para cerrar un poquito el encuentro. para cerrar la mateada. La mateada, el encuentro, la conversación, el intercambio. Muy contenta estoy personalmente de tener esta instancia, y bueno, desde el Centro de Estudiantes también nos planteamos ahí en el grupo esta necesidad de participar, porque venimos, digamos, esto no es la primera vez que nosotros lo charlamos en nuestro espacio, como la necesidad de generar estas cosas en los estudiantes. Un poco redundante voy a hacer, pero lo que ya veníamos mencionando, qué tipo de comunidad educativa queremos ser, que genera conocimientos o experiencias puertas adentro, o que las extiende, valga la redundancia, por el área de extensión, hacia afuera, compartiendo, democratizando el conocimiento, las experiencias y las prácticas. Entonces esto es un desafío, es una tarea que también nosotros como Centro de Estudiantes nos hemos puesto en la lista ahí de pendientes, de llevar este debate a los estudiantes, de por qué no nos involucramos más en estas instancias, y por qué a veces se genera esto de esperar de brazos cruzados por ahí, que haya algo que se arme, y que bueno, ahí me puedo meter a participar, o por ejemplo que sea de manera curricular, y esto que se genera, que decía Chelo, como bueno, me tengo que sacar la materia de encima. Pero bueno, me parece que está buenísimo, así que lo celebro, les agradezco, y supongo que ahora nos queda una semanita para compartir este debate con nuestros entornos, y poder encontrarnos en el siguiente eje, que es el miércoles que viene, y a seguir mateando y conversando. Gracias, Carla. Nada más, gracias. Sí, que decante toda esta información, ¿no? Me parece que es mucha información en este encuentro, así que está buenísimo. Vamos a ir cerrando. Néstor nos decía ahí que sí nos faltó ver la temática con jardines, con la escuela primaria, jardines de infantes, así que Néstor, si quisieras dar unas palabras ya de cierre, Fabri lo mismo, están agradeciendo mucho este encuentro. Solamente agradecer, fue un gusto, confieso que me tomé todo el termo, todo. Vamos. Pero la verdad que está bueno charlar. Con Fabricio venimos charlando mucho y escuchándonos y escuchando otras voces juntos hace mucho tiempo, y que son procesos institucionales que hay que dar, que vale la pena dar. Y que en este sentido es bueno que podamos darlo, y si podemos darnos estos espacios para discutir y para problematizar, poder se transforma en un deber, ¿eh? Me parece que las universidades públicas deben darse necesariamente esos espacios para construirse en relación directa con la comunidad. Las prácticas son una oportunidad central para eso. Los saludo a todos y a todas. Gracias, gracias por invitarme. Gracias por estar siempre, Néstor. Fabri. Bueno, muchísimas gracias. Estoy sumergido en anotaciones producto del aprendizaje que realmente posibilitaron al compartir este encuentro. Así que muchísimas gracias. Felicitarlos como equipo de trabajo, Ale, todo el equipo realmente de IUPA, insisto, no es una adulación ni nada por el estilo, es un reconocimiento, una labor fecunda y trascendente para el sistema universitario argentino, así que felicitaciones. Y como no podía perder la costumbre, digamos, retomo alguna cuestión que dijo Jorge Alarcón, si no me equivoco, en el chat, esas otredades no las podemos pensar si no lo hacemos en un giro decolonial. Esto por una cuestión, digamos, me parece fundamental para repensarse, indagarse, interpelarse. Y destaco la participación de los estudiantes en Mar del Plata, los y las estudiantes, les estudiantes, motivaron y dieron el calor y la posibilidad de que las prácticas se constituyan, se institucionalicen,
no me cabe duda que en IUPA va a suceder lo mismo, en un acompañamiento, una sinergia con el equipo de gestión. Así que felicitaciones a las autoridades del IUPA, al equipo de trabajo. Y termino con, también con una frase, un pedacito de Benedetti, que si bien aludía a la poesía, creo que hace también a la referencia a las buenas prácticas. Y señalaba que no es un decir, es un hacer. Y es un hacer que es un decir. Así que bueno, mantengamos esa dialéctica abierta y fértil. Muchas gracias, Fabri. Agu, mi compañero, amigo. Bueno, no, la verdad es que sí. Comparto con Fabri, las anotaciones han sido múltiples y en mi cabeza quedan dando vuelta un montón de cosas más que no llegué a anotar. Y un poco volviendo, digamos, al porqué del ciclo y al porqué del nombre, justamente la dinámica que se dio es un poco hacia donde estamos yendo o queremos ir, y sin temor a la discusión, al diálogo, al intercambio. Me parece que es sacando esos miedos y esas barreras, esas ventanillas, podemos generar, digamos, gestionar y articular prácticas, buenas prácticas sociocomunitarias y una buena articulación entre los distintos actores, que me parece que es crucial en nuestra universidad, empezar a articularnos de mejor manera los distintos actores sociales. Bueno, y para despedirme, quiero agradecer de nuevo a todo el equipo de la Secretaría de Extensión que estuvo en la organización, si bien es un grupo muy reducido, José, Pato, Mari, Agus, esto lo venimos soñando, porque lo tengo que decir así, lo venimos soñando, este encuentro de charlar y conversar con estudiantes, más allá de lo que es bienestar, porque siempre estamos conversando por cuestiones de bienestar, hoy estamos hablando de extensión y me parece que es algo histórico, así que quiero agradecer esto, y quiero agradecer al Centro de Producción por la difusión de la charla, quiero agradecer a los chicos de la técnica, a Mauri, a Fer, a Frank, que están siempre atrás acompañándonos, porque esto también es de la organización, y esto muestra también cómo vamos trabajando, a docentes de la casa, a docentes de otras instituciones que nos acompañan, y otras personas que no pertenecían a ninguna institución, pero que también estuvieron acá hasta último momento, el número se mantuvo siempre arriba de las 70 personas, a nuestros estudiantes y a estudiantes de afuera, a personal universitario de la institución y también de otras instituciones, de otras universidades. Así que nada, celebro este encuentro y vienen muchos más. Esta es una semillita de lo que va a ser el año que viene, esperemos. Así que, y bueno, quedan otros dos encuentros el miércoles que viene, a la misma hora, por el mismo canal, a la misma hora, a las 11 de la mañana, y después con accesibilidad, y después nos queda el 4 de noviembre con el espacio de género, que ahí estamos también articulando fuerte con la Illa y Maga. Chelo, me parece que habías levantado la mano, si querés cerramos con vos, así, ¿no? Listo. Bueno, entonces cierro. Muy interesante el chat, después vamos a mandar toda la información, me parece que estaría re bueno descargarlo para que nos quede en esto de la sistematización, este encuentro que nos quede, y vamos a subir este encuentro a nuestra plataforma IUPA en Casa. Les mando un saludo enorme, gracias Néstor, gracias Fabri, siempre nuestros compañeros acompañándonos en todo, y sigamos por estos caminos de la extensión. Un abrazo grande. Muchísimas gracias y felicitaciones. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. 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 Chao, gracias por todo. Chao, nos vemos. Muchas gracias. Chao. Chao, chao. Gracias a todos. Gracias por estar ahí. Gracias, Mari.